Benvinguts en el Món Turístic, el programa que a partir d'avui i durant els mesos pròxims analitzarà cada setmana la situació de la primera indústria de les Illes Balears, el turisme. Aquest espai vol ser una finestra oberta a través de la qual podem mirar el que passa a la rebotiga d'una activitat que condiciona la vida de les illes. Tractarem del que fan els professionals i les empreses, del que volen els visitants, de l'avanç de les iniciatives i els projectes, de les polítiques, dels encerts i dels errors, del discórrer d'aquest camí humà anomenat turisme. I ho farem sempre amb rigor, però amb passió. En resum, volem oferir una mirada de tot el que ens revolta el món turístic. Una mirada que avui centram en repassar la temporada del 2014. Sumaris i començam. En el món turístic d'avui parlarem de... El Palau de Congressos de Palma obrirà ses portes en el 2016, una vegada s'hagin acabat ses obres i atorgat sa gestió a una empresa privada. Són Sant Joan registra un repunt de vols aquest hivern i les autoritats aèries i de les illes encara volen estimular més les connexions durant la temporada baixa. Com evolucionaran les habitacions dels hotels en el futur? Incorporaran més tecnologia? Quins canvis hi haurà en el mobiliari? L'important és que s'adaptaran als clients. Les illes són una de les comunitats que han obtingut una millora de resultats empresarials de l'activitat turística més elevada per damunt del 7% segons Exceltur. I també el sector turístic valorarà el resultat de la temporada 2014 i oferirà un avanç del comportament que tindrà enguany. En el nostre programa d'avui comptam amb la participació de tres convidats. Junts debatrem les notícies de l'actualitat, però especialment debatrem sobre l'evolució de la temporada turística del 2014. També oferirem una visió de les expectatives davant d'aquest 2015 que ara estan començant. I per això comptam en el nostre plató amb la presència de José Luis Rosés. Bona nit, José Luis, gràcies, president de la Cámara de Comercio. Bona nit. Gràcies per acompanyar-nos aquesta nit. També nos acompaña Hans Müller, director de contratación de Thomas Cook. Hans, buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos. Y la vicepresidenta ejecutiva de la Federación Hotelera de Mallorca, Inmaculada Benito. Buenas noches, Inmaculada. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta tertulia. Una tertulia que esperamos sea interesante y que vamos a comenzar con el informativo, la primera noticia sobre el Palacio de Congresos de Palma. L'obertura del Palau de Congressos de Palma és un dels moments més esperats pel sector turístic illenc des de fa uns anys. Amb les obres ja represes i el procés de licitació obert, ja se pot establir un poc més el calendari. Quan s'estima que s'obrirà definitivament el Palau? Los primeros congresos deberían de estar viniendo aquí en el primer trimestre del 2016, perdón. Abans d'arribar en aquest punt és necessari acabar les obres, tant de l'hotel com del propi Palau, que actualment s'estan fent principalment a l'interior. El calendari que se calcula per la resta d'enguany ja està definit i contempla la dotació d'elements i servicis per part de l'empresa licitadora de la gestió, que serà triada entre les diferents propostes que arribin durant les setmanes pròximes. 20 de marzo, más o menos, se termina el plazo. Ponga que haya las ofertas que haya, pues 15, 20 días para adjudicar. En Semana Santa podríamos estar adjudicando esto y todavía le quedarían al Palacio de Congresos y al Hotel de Obra otros 5 meses. Segons el pla de l'Ajuntament de Palma, la feina per posar en marxa aquesta infraestructura destinada a potenciar el turisme de reunions serà intensa durant tot el 2015, però ara ja continuarà sense descans fins en el final. Els darrers anys s'havien caracteritzat per la reducció dràstica de vols a l'aeroport mallorquí durant la temporada baixa, però ara pareix que aquesta tendència té els dies comptats. Després d'un descens significatiu de vols durant els darrers hiverns, l'aeroport de Són Sant Joan recupera el ritme durant la temporada baixa de 2015, amb un repunt de passatgers que el govern preveu en quasi un 7% per aquest mes de gener i del 9% durant el febrer. Ja en el mes de desembre passat es va registrar un increment de passatgers del 6,1%, destacant una afluència més gran de viatgers procedents de la resta d'Espanya. Entre els visitants internacionals se va notar la pujada de francesos i d'alemanys, seguits dels suïssos. També ha cridat l'atenció del Comitè de Desenvolupament de Rutes de l'Aeroport una presència més important de passatgers d'origen belga i suec en plena temporada d'hivern, cosa que no tenia precedents en plena temporada turística baixa. A fi d'estimular aquestes visites, que tenen un gran valor desestacionalitzador, la Conselleria de Turisme ha incrementat en d'haver 100 milions d'euros d'inversió en accions dirigides en els mercats emissors. Endemés, Són Sant Joan congelarà les taxes aeroportuàries durant els pròxims 10 anys i l'Ajuntament de Palma oferirà entrada gratuïta en el Castell de Bellver, el Museu d'Història i la Fundació Pilar i Joan Miró en els visitants hivernencs. Moltes vegades pensam en el futur i per ventura no hem tingut en compte com serà un espai fonamental a les nostres vides, l'habitació d'un hotel. A la notícia següent els avançam. Els hotels no seran sempre tal com els coneixem avui en dia. De fet, els experts ja s'han preocupat d'establir cap on indiquen les tendències. L'arribada de les noves tecnologies de la informació ha forçat canvis en poc temps i encara ho farà amb més intensitat durant els anys que venen. Però també s'apreveuen altres innovacions a causa principalment de les noves formes de comportament dels clients. Com serà l'habitació hotelera del futur? Prenent com a horitzó l'any 2020, mos trobarem grans diferències respecte a l'actualitat. Desapareixeran les taules de treball perquè els usuaris s'estimaran més fer feina des del llit. També arribarà al final de les banyeres perquè els clients de la dècada que ve s'estimaran més dutxar-se. L'usuari de l'habitació podrà controlar la temperatura i la il·luminació des del seu tablet. I les connexions telemàtiques arribaran en el bany perquè el mirall estarà equipat amb Bluetooth a més d'altavous. Entre les novetats de l'habitació hotelera del futur destaca que el gimnàs de l'hotel se traslladarà a l'estança privada del client, que disposarà d'una petita estació de fitness, probablement amb matalasser de ioga, una pilota d'exercicis i peses. L'armari serà de construir per poder deixar els efectes personals més visibles. La moqueta desapareixerà i, en canvi, l'art digital arribarà projectat a la televisió. Aquests seran els canvis que durà amb ella la segona dècada d'aquest mil·lenni. La temporada turística del 2014 no ha estat important tan sols per les xifres de viatgers arribats a les illes, sinó perquè ara ja se pot dir que també ha millorat la repercussió econòmica d'aquesta activitat. Les Illes Balears són una de les comunitats autònomes que ha obtingut més bons resultats d'explotació turística amb un repunt del negoci superior en el 7%, segons demostra l'estudi de perspectives turístiques d'Exceltur que va ser presentat aquesta setmana a Madrid. Aquesta entitat patronal sense ànim de lucre, que habitualment realitza informes de conjuntura i altres treballs destinats a conèixer la realitat del sector turístic, situa l'increment de resultats de Balears en els nivells dels obtinguts a les Canàries, Andalusia i la Comunitat Valenciana, mentre que a l'interior, Madrid, ha aconseguit rompre amb la tendència a la baixa dels darrers 3 anys. Exceltur, que considera el turisme un sector clau per aconseguir la recuperació econòmica a Espanya, destaca en el seu estudi la feina important de rehabilitació i de reconversió de l'oferta de sol i platja que s'està fent a Mallorca i Eivissa i recomana que se fomentin més les inversions d'aquesta classe. L'entitat també valora molt positivament les polítiques establides pel govern balear per la flexibilització de la normativa turística a fi de facilitar i d'impulsar precisament la renovació de l'oferta i cita concretament la Llei General Turística promoguda en consens amb el sector empresarial illenc. En opinió d'aquesta entitat, el resultat ha estat una onada d'inversions de rehabilitació sense precedents, que ha servit per dinamitzar en el mateix temps el sector de la construcció, tan debilitat darrerament. Veiem en aquesta darrera informació l'impacte del turisme i la resta d'activitats, senyor president de la Càmera de Comerç, amb aquesta visió més global que té vostè, com valora aquesta repercussió dins el resta d'activitats? Jo crec que ja s'està notant. Estem xerrant ja que diferents sectors, el sector turístic és el motor, està clar, però el sector construcció, el sector comerç, s'ha notat un canvi, s'ha poden xerrar molt de petits sectors. Jo supos que a mesura que vagin sortint les dates tancades de l'any 2014 de molt de sectors veurem que hi ha un petit canvi positiu. Sempre se noten les xifres d'atur, se noten les xifres d'activitat, tenim moltes dades per dir que s'està millorant l'activitat en general de bastant de sectors. Un dat molt significatiu és la baixada d'atur en el sector construcció a Balears en el 2014. En este mismo informativo veíamos la primera información sobre el Palacio de Congresos, Inma. Ya hay cifras, o sea, ya hay fecha respecto a los cuándo pueden estar aquí los primeros congresos en 2016. ¿Qué puede suponer para la planta hotelera mallorquina, palmesana concretamente. Bueno, yo creo que es una infraestructura muy importante, ¿no? En estos momentos en el que estábamos es un proyecto que no tenía retorno, o sea que teníamos que continuar. La buena noticia es que ya está en marcha de nuevo tanto las obras como el concurso para la adjudicación. El impacto económico que puede llegar a tener el Congreso se ha de medir además globalmente, desde el punto de vista no solo del directo, sino indirecto e inducido. Estaba calculado antes en más de 50 millones de euros que podría tener este impacto económico. Se tendrá que ver cómo funciona a partir de la apertura, pero desde luego es muy buena noticia que ya el 20 de marzo podamos tener una empresa o conocimiento de una empresa que vaya a ser la adjudicataria y que a partir de ahí se pueda iniciar la labor de comercialización para que vengan los primeros congresos. Y otra noticia que ocupaba también parte del informativo, Hans, es los vuelos en invierno. Evidentemente la estacionalización, ese gran reto que perseguimos desde hace tantos años, ¿no? Y desde el punto de vista de la turoperación tan importante también. ¿Cuál es la valoración que haces y de la importancia que debe tener esos vuelos en invierno para la industria turística en general? Es muy importante porque los tour operadores tradicionales tienen el 75% de su negocio en verano, y por temas de liquidez y por muchos diferentes temas es muy importante que se genere también un negocio en invierno y que los aviones están ocupados y que los aviones vuelan. Mallorca no tiene el mejor clima, no es comparable con otros destinos como Canarias, por ejemplo, o como Tailandia o la República Dominicana, pero sí que ofrece muchísimo en invierno también, y nosotros siempre estamos concentrándonos también en el tema del deporte en invierno. El tema del Ironman, el triatlón es un tema importante, el tema del ciclismo en general, el tema del golf, las bodegas de vino. Hay muchas cosas que ofrece Mallorca en invierno, y si se crea la infraestructura, este puente aéreo entre el destino y el mercado de origen es muy importante. Es difícil ganar dinero en invierno, yo creo que nadie gana dinero en invierno, pero si se puede mantener la estructura y cubrir los costes, este ya es un reto. Pues después de esta primera aproximación a las informaciones sobre el sector turístico de la semana, vamos a entrar a debatir el tema de la semana, que es el balance de la temporada de 2014 y las previsiones de 2015, y lo hacemos inicialmente con este vídeo de interesantes testimonios que tenemos preparado. L'any 2014 ha suposat pel turisme la consolidació de la tendència positiva que se va establir en el 2013. La majoria del sector no ho considera tan bo com l'anterior, però sí que hi ha coincidència en el fet que els resultats són favorables. Destaca la quantitat enorme de visitants rebuts a les illes, però els professionals consideren que el que gasten hauria d'haver estat superior. En 2014 ha estat una altra vegada un any de cert èxit des d'un punt de vista turístic. Cal pensar que la temporada s'ha tancat en rècord una vegada més de visitants estrangers, i d'alguna manera doncs, la despesa turística, encara que no ha mostrat grans increments, doncs, el cert és que ha contribuït fonamentalment doncs, a allargar també la temporada i fidelitzar un turista que pel que està demostrat doncs, confia en la seguretat i en la qualitat, relació preu-qualitat del producte balear. Per tant, des d'aquesta perspectiva podríem dir que la temporada ha estat bona, i això s'ha deixat notar també fonamentalment en el conjunt de l'economia. Cal pensar que la recuperació econòmica que estem observant descansa fonamentalment en aquests moments sobre la demanda interna també ja, el consum i la inversió, fruit fonamentalment d'aquest millor comportament del sector turístic, doncs estan mostrant també ja una certa autonomia aquí a les Illes Balears. Per tant, podríem dir que el balanç comença a ser positiu. Una de les sorpreses més grans que ha duit el 2014 pel turisme ha estat la clara recuperació del mercat emissor espanyol, que havia minvat de manera molt important després de l'arribada de la crisi. Aquest aspecte, així com un creixement de la despesa mitja, són aspectes que des del govern se reclamen com a fites aconseguides l'any passat. Pues ha consolidado esa tendencia del 2013, con una llegada de turistas pues récord, con un gasto medio respecto al año 2007 de un aumento de casi el 9% del gasto medio por turista, de una recuperación del mercado nacional en más de un 10% después de 5 años de caída de mercado nacional, y recuperación pues también de algunos mercados como el francés, el italiano, y la consolidación lógicamente del avión británico. Y en referencia a esas perspectivas de 2015 van des d'un continuisme tímid apuntat pel sector i els experts a l'esperança d'un any encara més positiu que l'anterior, senyalada des de les institucions. També és veritat que aquests darrers anys de crisi ens han demostrat, doncs, ho deia abans, que aquesta fidelització cap al producte balear és elevada, i, per tant, tot fa pensar que ens mourem amb uns temes molt semblants a l'any passat. Un dels factors del turisme en què se detecten més canvis són les variacions en els mercats emissors internacionals. Mentre que s'ha percebut un repunt d'escandinaus, Rússia, que és un altre dels països que també aporta visitants de poder adquisitiu elevat, es troba actualment amb problemes econòmics que forçaran probablement un descens dels viatgers d'aquesta nacionalitat. En principio, pues los inputs que tenemos de los diferentes mercados y de las diferentes reuniones y que hemos acudido a diferentes ferias, etcétera, es que va a ser también un año de similares características, donde nuestros tres principales mercados, británico, alemán y español, van a seguir funcionando como han funcionado estos dos años, y esa recuperación de esos mercados también, francés, italiano, países nórdicos, pues va a seguir mejorando. La conclusió lògica, després de sondejar les impressions dels diferents agents que intervenen en l'activitat turística, és que indubtablement s'està davant d'una recuperació econòmica en referència en aquest sector, però aquesta encara és moderada. Ha estat una mala temporada, en veure que penso el turisme rus i en l'espanyol i en l'italià, jo crec que una petita recuperació econòmica i turística crec que és, però molt prudent. Per debatre sobre la situació del turisme a les illes, recordem que comptem avui en el nostre plató amb Inmaculada Benito, de la Federació Hotelera, amb Hans Müller, de Thomas Cook, i José Luis Rosés, president de la Càmera de Comerç, a qui donem la benvinguda a Bellnou en aquesta tertúlia. I, José Luis, en aquest cas, volia demanar-te que fessis una primera aproximació en aquest balanç del 2014 com a destinació turística, però englobant tots els sectors que representen dins la Càmera. Jo crec que les dades són clares en el sentit que, a part de l'augment de viatgers a Balears i a Mallorca en concret són positius, però jo crec que hi ha altres sectors, també un sector de restauració, els missatges que hi ha, les estadístiques no són tan clares com aquí, però també hi ha un missatge molt més positiu que els anys anteriors. També en el sector de restauració també entra la recuperació del consum interior, que és un factor que també s'està recuperant. I en conjunt jo crec que ha estat un any positiu, inclús per bones bases, perquè el 2015 continua millorant. Vull tornar a insistir que les dades de l'atur són significatives, ha baixat, duim molt de mesos baixant, no només en el sector turístic, on també estan baixant de tots els diferents sectors pràcticament de Balears, i amb molta més força que el resta de l'estat espanyol. I aquí també ve la recuperació del turisme espanyol, que jo crec que pot ser una de les claus del pròxim any, dels pròxims 2 anys, també aquí. Inma, des del punt de vista hotelero, i ja con el balance del año prácticamente cerrado, ¿cuál sería el análisis que nos harías, que nos transmitirías? Bueno, el análisis lógicamente es positivo, ¿no? Es verdad que las ocupaciones han sido ligeramente inferiores a las del año pasado, incluso el número de pernoctaciones hoteleras ha bajado, ¿no? Pero sí que ha sido un año bueno, un año que se inició la temporada tarde, los inicios de la temporada no fueron tan positivos como se vaticinaba inicialmente, pero que posteriormente la que es la temporada alta se ha comportado muy bien, ¿no? Yo creo que estamos viendo los frutos de todo el trabajo que se ha venido realizando, ¿no? de esa gran apuesta que han hecho los empresarios por la inversión, por la diversificación de producto, por la mejora de las instalaciones, en este caso hoteleras, de los resultados de una ley del turismo en las Islas Baleares que ya empiezan a dar sus frutos, que eso nos está permitiendo ser más competitivos, estar mejor posicionados y tener un cliente de mayor valor añadido, ¿no? Que es en definitiva en el modelo en el que nosotros desde la Federación estamos y en el que creo que se debe estar, que es un modelo cualitativo frente a un modelo cuantitativo, ¿no? Hans, la visión que siempre nos aportas desde un punto de vista exterior, pero también con el cariño y el conocimiento que tienes de esta tierra, ¿no? ¿Cuál es ese análisis que nos puedes aportar del 2014? Sí. Como ya he explicado antes, como representante de una empresa que cotiza en bolsa, no puedo dar nuestras propias cifras aquí, pero sí puedo decir que ha sido un muy buen año para todos que trabajamos en el segmento. Estamos muy contentos de ver que otra vez hay un optimismo después de 10, 15 años quejándonos todos aquí de que va mal, y que ahora vemos todos que estamos en el sector que las cifras son positivas, que hay un crecimiento poco a poco. La temporada alta siempre ha sido lleno, por eso estamos todos trabajando en mejorar las temporadas bajas con los diferentes temas que hay. Estoy observando que el clima de las inversiones es muy positivo en Baleares y en concreto en Mallorca, que el gobierno ha preparado las leyes que dan motivación y que abren las posibilidades a todos los inversores, restaurantes, hoteles, bodegas, de mejorar sus infraestructuras. En los últimos 3 años había más de 300 reformas integrales de los hoteles. Había 250 hoteles que han mejorado la categoría, la mayoría ahora tienen 4 estrellas. Las habitaciones, los hoteles en sí son muy modernos. Todos los hoteles que se han reformado ahora se han adaptado al gusto de la temporada y Mallorca es otra vez un destino como ejemplo en el mundo. Sí, no, yo quería hablar sobre esto, sobre todo lo que supone la mejora de hoteles, que es fundamental. A veces solo se piensa en que no, el hacer la obra crea contratación. No, no. Una subida de estrellas supone más necesidad de personal y una permanencia de contratos de trabajo en el futuro. Por lo tanto, creo que es un detalle muy positivo estos mensajes que ha habido, bueno, estos trabajos que ha habido estos 2 últimos años de mejora de hoteles para subir la categoría. Es un elemento fundamental que yo creo que marca un objetivo lo que quiere la isla. O sea, el objetivo no es tanto aumentar el número de turistas, yo creo que en esto, sino que el turismo que venga sea de la mejor calidad posible y tener los hoteles para poderlo recibir adecuadamente. No solamente subir la categoría, sino adaptarlo realmente al gusto del cliente. Se ve que muchos hoteles y también los tour operadores han realmente pensado qué es lo que quiere el cliente y han creado estos productos, hoteles de concepto que quiere el cliente. Hay muchos hoteles para familias con sus instalaciones, el splash, los toboganes y todo. Y en otro momento hay también estos hoteles para los adultos, para gente joven. Hay muchos hoteles rurales, hoteles de ciudad que se adaptan al gusto del cliente que busca muy concreto y sabe encontrarlo aquí en Mallorca. Inma, ¿qué cifras manejáis con respecto a inversión en estos momentos, este invierno? Mira, las cifras que manejamos son aproximadamente unos 300 hoteles reformados desde la entrada en vigor de la Ley del Turismo, que fue en agosto del 2012, y unos 400 millones de inversión que prácticamente se van a ejecutar en el invierno 2014-2015, ¿no? En años anteriores se han ejecutado alrededor de unos 150 millones, ¿no? Con lo cual estaríamos superando los 500 millones desde la entrada en vigor de la ley. Nosotros desde el principio pusimos encima de la mesa de que si había un marco normativo estable que generara seguridad jurídica y que se adaptara a las necesidades empresariales, que permitiera esta flexibilidad a los empresarios para poder adaptarse a lo que los clientes en estos momentos están demandando, habría unos resultados, ¿no? Y estos resultados eran claros, eran unas infraestructuras, por supuesto, mejores, pero también el dato más importante, que lo apuntaba José Luis antes, más y mejor empleo, ¿no? Entonces, los datos de más y mejor empleo, el sector de alojamiento es el único que no ha venido destruyendo empleo durante los años de la crisis. En los últimos años de recuperación de la rentabilidad, que podemos hablar que se ha iniciado este año, ya empezamos la senda de la recuperación de la rentabilidad, hemos venido generando unos 4.000 puestos de trabajo anuales, pero es que no son solo los efectos sobre el sector del alojamiento, es que está teniendo efectos sobre otros sectores. Por ejemplo, en este invierno, los efectos que se está teniendo sobre el sector de la construcción e industrias auxiliares es de la creación de más de 10.000 puestos de trabajo. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que valorar, ¿no? Que el efecto Baleares se está produciendo, que Baleares es prácticamente la única comunidad autónoma que realmente está teniendo un efecto positivo en términos de generación de empleo, porque viene no destruyendo empleo desde hace más de 24 meses, que esa generación de empleo se está dando en turismo y en todos los sectores que indirectamente dependen del turismo, que prácticamente Baleares son todos. Se presentó recientemente el impacto del turismo sobre el PIB y, si no recuerdo mal, será de un 47%, quiero decir que tenemos una dependencia del turismo muy elevada y que, por tanto, es en la senda que tenemos que seguir trabajando, ¿no? En seguir construyendo unas infraestructuras mejores. Nos queda la asignatura pendiente de las zonas turísticas, que deben seguir el mismo camino, el mismo recorrido que las inversiones privadas, y todo eso es lo que realmente va a producir que sigamos avanzando en ese más y mejor empleo, que creo que es el objetivo que todos tenemos. Antes, creo que ha sido tú, Ja, no sé, José Luis, comentabas lecciones que hemos aprendido de la crisis. ¿Qué hemos aprendido realmente de esa crisis, no tanto turística, sino un poco global, y que estamos aplicando en estos momentos al destino? Bueno, el sector turístico no ha, bueno, no ha sufrido tanto la crisis como otros sectores, hay que decirlo. O sea, yo creo que los oceadores están claramente fuera del sector turístico, básicamente. Pero yo creo que hay un tema que es clave, que es que la dependencia de Baleares de la demanda externa, de los mercados internacionales, ha hecho que la crisis sea mucho más leve que en otras comunidades autónomas nacionales, donde la dependencia del mercado nacional era mayor, ¿no? En estos momentos los datos de consumo interno a nivel nacional están mejorando, España se está recuperando, en principio están vías de recuperación de esa crisis, ya hay datos concretos de cómo se está iniciando, hay otros factores que nos están favoreciendo, todo el tema de la bajada del precio del petróleo, por supuesto que nos está favoreciendo en los crecimientos que se van a producir en España, las reformas que ha hecho el Gobierno, entre ellas la reforma financiera, que está aportando mayor dinero a los mercados, y esto está haciendo también que estas infraestructuras que estamos mejorando sea posible, porque ya hay crédito, las empresas pueden acogerse al crédito, y yo creo que eso es lo que ha hecho también en Baleares que no tengamos una crisis tan aguda como quizá han tenido otras comunidades autónomas, porque no teníamos esa dependencia del mercado español tan alta, y luego además tenemos una capacidad de adaptarnos, de mimetizarnos con una nueva situación, y rápidamente el bajón que hubo, el descenso que hubo del mercado español, conseguimos taparlo con otras nacionalidades, ¿no? Precisamente por tener esas infraestructuras regeneradas que tenemos. Se habló al principio de temporada, y aquí Hans igual podrás aportarnos un poco de esa visión internacional, cómo impactó en esos momentos la situación en los otros mercados, en los otros países competidores, ¿no? Especialmente en el área mediterránea oriental. Nos apoyamos mucho en ese momento, pero realmente también es verdad que ha habido un crecimiento orgánico de la demanda hacia Baleares, ¿no? Sí. ¿Qué puedes decirnos? No, que lo que hemos aprendido es que nunca hay que dejar de invertir, e incluso en esta época de crisis, los hoteleros en Baleares y los hoteleros en Mallorca han invertido mucho en su producto, y esta ayuda ahora a salir rápido. Se han adaptado al gusto del cliente, se han adaptado al gusto de las diferentes nacionalidades, tienen una política comercial muy inteligente, a buscar el cliente en los países que tienen el potencial para crecer. No estamos solos en el mundo, aquí en Mallorca hay muchos efectos que tienen influencia sobre el flujo de clientes hacia Mallorca o hacia Baleares. Ahora vamos a ver qué pasa con Turquía, que parece que el mercado ruso, que es el mercado principal en Turquía, está cayendo mucho. Esto va a tener su influencia sobre los precios de los hoteles en Turquía, y este sí que también va a tener su influencia sobre los precios aquí, o sobre la demanda que pueda haber. Entonces tenemos una temporada interesante por delante. De momento es todo positivo, porque el producto está, la política está a favor de las mejoras y de tener una buena temporada. Y somos muy optimistas de que vamos a tener una temporada igual de bien como el año anterior. Sí, bueno, probablemente acabaremos hablando de la tertulia de esas previsiones de 2015. José Luis, ¿coincides con sí, el análisis de Hans? Incluso saliendo del sector estrictamente turístico, yo creo que en general el conjunto de lo que es de la situación de Mallorca y Baleares irá mejorando, el Estado español también, y aquí está claro que habrá un aumento. Yo creo que lógicamente habrá un aumento de demanda del turismo nacional, que quizá está claro que el mercado turco pues ha entrado en una guerra de precios por la baja del mercado ruso, pero que aquí yo creo que aquí no creo que el sector hotelero tenga problemas este año, y detrás el sector restaurador, todo el sector que acompaña al sector turístico, yo creo que se espera muy buenos. O sea, y sector ya totalmente fuera del sector turístico, y es que antes lo empecé a decir, hay datos bastante positivos. O sea, el mercado de automoción, de coches. Entonces, son mercados estos que son muy sintomáticos de cómo está la situación económica. Entonces se ha visto una reactivación clara en este 2014, que yo creo que en el 2015 pues, se siga consolidando, y demuestra que la economía en general en la isla va mejor. Ahí sigue habiendo problemas, sigue habiendo muchos casos dramáticos de paro, ¿verdad? Pero en general cada vez son menos estos casos. Yo creo que hay un dato que es importante, además, que es que debido a los convenios colectivos que hemos firmado durante el último año, concretamente el convenio de hostelería, hemos incrementado el poder adquisitivo, se ha incrementado el poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no? Y yo creo que eso es un dato muy importante. Que comentemos ese tema justo al final, porque tenemos un bloque precisamente para hablar del empleo. Esto, o sea, solo la rebaja de impuestos que habrá en este mes de enero, más algunos convenios, o sea, yo creo que habrá una subida superior en este enero que a la suma de los últimos 3 o 4 años. Porque una rebaja de 2 o 3 puntos que ha habido por efecto fiscal de bajada de las retenciones, y de baja de la tabla de renta. Que en Baleares además se ha incrementado con la reforma fiscal balear. Un aumento que no se ha dado en los últimos 3 años. O sea, hay que tener en cuenta cómo hemos cerrado la inflación del año 2013. Hemos cerrado en negativo. Además de las declaraciones que ya hemos escuchado del conseller, el representante de la universidad y el sector transporte, tenemos otros vídeos también preparados, como es el caso de la oferta especializada. Ha sido una temporada aceptable. La temporada 2014 ha sido una temporada irregular. Pero pensamos que el haberse celebrado el campeonato del mundo afectó en alguna manera a las ocupaciones de principios de junio. Fue bueno en cantidad, no tan bueno en calidad. Los números no fueron todo lo bueno que hubiéramos esperado. Mientras tengamos tengan estos problemas en el norte de África, esto ayuda a nuestra comunidad sí o sí, entonces esperamos que sea similar a la del 14 o si se pudiera acercar al 2013, que sería una temporada excelente. Esa oferta especializada, que antiguamente era llamada oferta complementaria, que en muchos casos se define como oferta principal, porque realmente también es la que al final acaba atrayendo. Yo creo que al final todo viene siendo parte de lo mismo, ¿no, Hans? Sí, y me gusta también que esta oferta también se convierte en hotelero, como es el caso de Tolo, que están haciendo un hotel fantástico en Magaluf, que también ayudará a mejorar el ambiente en esta zona. Y lo que yo veo en los cambios de los restaurantes y de los bares y en la vida nocturna en Mallorca es impresionante cómo está mejorando continuamente. Sí, yo creo que esto hay una mejora continua y yo creo que además ahora viene favorecida por un factor que nos ha comentado, que es la mayor facilidad de financiación que hay. O sea, la situación ahora de oferta de llegar a la financiación a pequeñas y medianas empresas que hay ahora no tiene nada que ver con lo que había hace 15 meses. Y esto, tanto por posibilidades como por costes. Entonces yo creo que esto anima a la gente a invertir, a mejorar, y yo creo que esa es un poco la línea donde hay que seguir trabajando. ¿Y hacia dónde debería dirigirse esa nueva financiación, esa nueva disponibilidad de financiación? ¿Hacia qué tipo de oferta? Bueno, esto cada sector ha de analizar su mercado, dónde está, pero está claro, para mejorarla, o sea, es importante mejorarla, el sector de restauración está en continua evolución y mirando a ver lo que pide el mercado, adecuarse al mercado y ofrecer calidad. O sea, el tema de calidad se está trabajando, ahora estamos trabajando, se está trabajando el sector de restauración para obtener un label de calidad, un nivel de calidad adecuado. O sea, creo que aquí es muy importante porque los hoteles son empresas más grandes, más potentes, están todos trabajando en ellos. La restauración es un sector con mucha pequeña empresa, pero también se ha marcado el objetivo de esta calidad, que unos tienen y otros no, pero es más desigual, y entonces yo creo que aquí hay que un impulso hacia ellos es muy, muy importante. Hans, teniendo en cuenta la presencia que tiene Thomas Cook en el resto de Europa, siempre primer tour operador, segundo tour operador, tercer tour operador de cualquiera de los países emisores, la visión que tenéis comparativa, ¿no?, con respecto a esos otros destinos, lo que están haciendo bien en esa oferta complementaria, en esa oferta alternativa, como oferta principal, como la queramos definir, hacia dónde debería enfocarse esa reorientación del producto, de ese producto. Sí. En especializarse más todavía, lo que estamos observando, que muchos restaurantes temáticos, hoteles temáticos, que dan al cliente exactamente lo que busca. Y los tour operadores, nuestro trabajo en este caso es enseñar al cliente el camino, dónde es el hotel o el restaurante o el destino, donde él encuentra realmente lo que está buscando. Y ahí creo que Mallorca, Islas Baleares en general, son una vez más los pioneros. Hace años siempre hemos hablado de los clientes prestados, porque siempre había crisis, que incluso en la crisis que también ha sufrido Mallorca nos hemos beneficiado aquí de que había otros destinos con más problemas. Y los clientes han venido aquí a Mallorca, a Ibiza, a Menorca. Y siempre hemos dicho, hay que tratar bien a este cliente prestado para que no vuelva al destino donde anteriormente ha hecho sus vacaciones. Y creo que lo hemos conseguido entre todos, porque se ha mejorado mucho la infraestructura en la isla, que era un punto débil hace 10 años, y si ves ahora lo que se está haciendo y lo que se ha hecho en los últimos 3-4 años, en mejorar la infraestructura, mejorar los transfers del aeropuerto al hotel, independiente de la zona a donde va el cliente, la mejora de cada hotel, la mejora de la restauración, la mejora del servicio, que entre todos hemos logrado hacer que el cliente prestado ahora quiere quedarse aquí porque encuentra perfectamente lo que buscaba. Decías especialización. La especialización también desde el punto de vista del hotelero, ¿no, Inma? Porque el hotelero está tematizando, está segmentando, está trabajando mucho también. El hotelero, efectivamente, se está tematizando y además con una tematización a veces temporal, en el sentido de que en temporada baja y media trabajamos más con deportistas, con lo cual el hotel, los hoteles que están preparados para ello, pues sincronizan perfectamente todos sus servicios para que el deportista tenga todo lo que necesita, y después vamos evolucionando hacia otros segmentos, ¿no? Y ahí sí que ha aparecido, pues, desde hoteles muy especializados en el tema de familias, ¿no?, con parques gigantes para niños, etcétera. Están los hoteles de solo adultos, por otro lado los hoteles más vinculados a jóvenes y al ocio. Quiero decir que la especialización es muy grande, y luego dentro del propio hotel volvemos a reespecializarnos, ¿no?, con diferentes áreas para también intentar cubrir todas las necesidades, ¿no? Estamos ante un turista vivencial, un turista que quiere vivir muchas cosas en poco tiempo, ¿no?, y lógicamente tenemos que poderle prestar esos servicios para que esas vivencias las puedas trasladar de forma positiva. No, y con referencia a todo este sector que vive en torno del turismo, yo creo que hay una asignatura pendiente, y es su esfuerzo personal en alargar temporada. No, o sea, hablo del comercio, hablo de restauración, no hablo, o sea, estos ciclistas que vienen a lo mejor en mes de febrero o marzo y están en el hotel y salen a la calle y se encuentran los locales del lado cerrados. O sea, yo lo comparo un poco con lo que ha pasado en el centro de Palma. El miedo a abrir los sábados por la tarde, el miedo a abrir los domingos. Se ha visto que es una circunstancia que se está ganando, se ha ganado la ciudad de Palma. ¿Por qué? A base de abrir los domingos, sábados por la tarde, es una ciudad siempre abierta. Se ha perdido el miedo a tener abierto. Bueno, pues este miedo yo creo que se ha de dar en muchos sectores y hacer un esfuerzo, porque aquí es un esfuerzo de todos, de intentar alargar la temporada, que es que un marzo sea activo, que un mes de abril sea plenamente activo, que no esté, y todo esto yo creo que aquí viene un tema que es un reto de todos, pues, i que hay que assumirlo. El nostre esforç serà publicitari. 5 minuts de pausa i tornem de seguida. I continuem al món turístic, a la tertúlia de la temporada. Una altra part fonamental de la indústria turística és el comerç. Vegem què opina de com ha estat aquesta temporada 2014. En general se puede calificar de un buen año sin entrar a porcentajes que siempre son engañosos. Muy positiva en general todo el año, y en particular los meses de verano, julio, agosto, septiembre, han sido meses excelentes de ventas. Si las cosas siguen como parece que están siguiendo, pues tiene que ser otra vez un año positivo. Esperemos que esta caída del turismo ruso pueda venir compensada por un crecimiento del mercado nacional, por la recuperación del consumo interno en España. Comerç, José Luis. Bueno, nosaltres, sector comerç, és un sector que enguany jo crec que ha estat el primer any que ha notat una molt lleugera millorança, els darrers 3 mesos sobretot, el darrer trimestre, perquè han millorat alguna cosa, i jo crec que hi ha unes bases perquè vagi augmentant, perquè la renta disponible, crec que no disminueix, sinó que pot anar augmentant, i jo crec que és positiu. I el sector turístic està clar que està darrere. S'ha comentat lo dels russos, és un problema puntual d'un sector molt concret, que va a un segment molt concret, que crec que aquí sí que hi ha una baixada, però en general jo crec que el comerç sí que se pot xavar d'un any, almenys de deixar de caure, el qual ja és important. El tema russo, Hans, sí que és important. El tema ruso sí que es importante, pero representan un 0,7% de los clientes que vienen. Pero había muchas esperanzas puestas en el mercado. Sí, no, el cliente ruso es un muy buen cliente porque sí gasta mucho dinero, hace muchas excursiones, está muy interesado, no tiene tanta experiencia en viajar como el alemán o el inglés o el español, así que es un cliente muy bueno, y creo que va a volver en cantidad cuando tienen sus problemas solucionados. Pero el efecto ruso en Mallorca no es tan grande como en, por ejemplo, Turquía, donde sí que el mercado ruso es importante y es el mercado emisor más importante, más que el inglés, más que el alemán. Y en Mallorca, con su 0,7%, no tiene tanto efecto. a lo mejor para el comercio, porque es seguramente el cliente que más gasta. Para un determinado comercio muy concreto también, ¿eh? O sea, no. Inma, la trayectoria que tú has tenido, hablando de comercio, hablaba José Luis al principio de Palma, la trayectoria, me refiero a tu representación, ¿no? En la Sociedad Hotelera de Palma también. El tema de Palma abierta, el tema de la planta hotelera, el tema de la oferta de restauración, el tema de la oferta comercial en Palma, para desestacionalizar, para convertir Palma en esa quinta isla. Bueno, yo creo que Palma, desde luego, es la palanca del alargamiento de la temporada, ¿no? Eso está claro. Y está claro que la Palma de hoy no tiene nada que ver con la Palma que teníamos hace 4 o 5 años, ¿no? Ahora tenemos una Palma activa, una Palma con los comercios abiertos, con los restaurantes. Los hoteles, yo creo que han aportado muchísimo valor en este sentido, porque han rehabilitado lo que sería el casco histórico, en términos de que aparte de las obras que han hecho, y que lógicamente son obras de rehabilitación importantes y de mantenimiento de la cultura y del patrimonio, aparte de eso, lógicamente, han aportado a las calles pues una afluencia y un movimiento, unos nuevos restaurantes que se han incorporado a la oferta que había, etcétera, que yo creo que ha sido también muy importante para la ciudad, ¿no? Pero además ahí están también las terrazas, que anteriormente no existían, éramos un destino mediterráneo pero que no teníamos terrazas. Todo eso ha hecho que haya muchísima vida en la ciudad, y desde luego la palanca de si vamos alargando la temporada siempre va a ser Palma. Antes Palma era la oferta complementaria para los días que hacía mal tiempo, ¿no? Ahora se ha ido desapareciendo. En Palma hay gente permanentemente, con independencia del tiempo que haga. Incluso estas Navidades se ha visto mucha gente en Palma. Quiero decir que yo creo que es un factor fundamental el que Palma esté funcionando. Yo creo que hay que seguir trabajando en esa línea. Entendemos además que es verdad que ahí hay un esfuerzo muy importante por parte del comercio, de la restauración, que son empresas pequeñas y que han tenido que hacer una apuesta muy valiente, pero que lógicamente se está acompañando por otros sectores. Y desde luego generando empleo, que al fin y al cabo en Baleares es de lo que estamos hablando, precisamente sobre empleo, sobre sindicatos, es lo que va en nuestro último bloque informativo. En 2014 hemos firmado un convenio colectivo de hostelería que ha sido importante para el sector, y hemos creado una visión a largo tiempo, 4 años, de estabilidad en el sector. No se genera el empleo que debería de generarse, y además el que se genera es un empleo precario y un empleo del que abusan. El problema que nos estamos encontrando es un tema de las contrataciones, precarias, y en definitiva eso no puede seguir de esta manera, ¿no? Se está abusando mucho del tiempo parcial. La reforma laboral impuesta por el Gobierno central facilitó que este tipo de contratos entraran a saco en todos los sectores económicos. No sé si compartís. Yo creo que el tema del convenio, desde luego, ha sido importante por muchos motivos. Por un lado, nos da estabilidad laboral durante 4 años, nos asegura que no va a haber conflictos. Es probable que que contempla el convenio, no sé si será probable, pero contempla que incluso puedan ser 8. O sea, tenemos incluso una cláusula firmada para una prórroga, si en su caso se determina. Se ha incrementado, por tanto, la renta disponible por encima de la inflación de los trabajadores de hostelería, que es un número muy importante, son casi 100.000, más de 100.000 trabajadores que hay en estos momentos, y se está generando empleo. Los datos oficiales, que no son los datos de la Federación, pero los datos oficiales dicen que en el sector del alojamiento se están generando más de 4.000 puestos de trabajo anuales. Insisto, el año pasado fueron 3.000 y algo, este año superamos los 4.000, 4.000 y algo, y además que son puestos de trabajo de mayor valor añadido. Sí que es verdad que seguimos teniendo un problema de estacionalidad. Cuando se habla de precariedad, sí que es verdad que tenemos un modelo todavía estacional, y que lógicamente esos puestos de trabajo, muchos de ellos, se generan en temporada alta. Sí, pero por otro lado, los datos a 31 de diciembre, el segmento que más ha crecido es el contrato indefinido. O sea que, por lo tanto, ya está. A nivel global. Sí. O sea, a nivel global, hablo del conjunto de la economía de las islas. Por lo tanto, no. Está claro que hay mucho contrato a tiempo parcial, o sea, pero el de indefinido está superando el de temporada, con lo cual yo creo que esto es positivo en el conjunto de. La precarización no es tan alta como entiendo que se ha dicho ahí. Y como última reflexión, como continuación de lo que es el tema del empleo, sería la formación. Hans, ¿hasta qué punto es importante esa formación continua, no solamente de los nuevos trabajadores, sino de los que ya están en activo, para esa satisfacción del cliente final. Este es el punto más importante, porque tenemos que volver a hacer esta España que mis padres han conocido cuando han venido por primera vez a Mallorca en los años 60, que España, Mallorca tenía la fama de ser el país más positivo y mejor educado, porque todo el mundo estaba muy amable con los clientes. Y tenemos que volver a esto. Las personas que viven aquí en Mallorca deberían entender que todos forman parte del turismo. Aquí en esta isla no hay nadie que no forma parte del turismo, y son los turistas, como es la principal industria que hay, que traen el dinero y que dan empleo a todo el mundo. Entonces, la formación, la amabilidad de todos los que trabajamos en el sector es lo más importante, es vital. Y para la formación yo creo que es fundamental el contrato, como están siendo contratos indefinidos, porque es mucho más fácil formar a la gente con perspectiva de que va a seguir en la empresa, no con una votación importante del número de trabajadores. Por lo tanto, yo creo que de alguna manera pues se sientan las bases para que esto pueda ir. Pues muchas gracias por vuestras reflexiones. Continuaríamos debatiendo mucho más aquí, però com sempre hem quedat sense temps. Fins aquí és el nostre món turístic d'avui. Els esperam dimarts que ve a la mateixa hora a IB3 per abordar tots els aspectes més interessants de l'actualitat turística de les illes. Fins llavors, us desitjam que facin una molt bona setmana.